Los criterios son fundamentalmente en el mundo de la empresa o las instituciones que sean entidades que hayan trabajado o trabajen en Cataluña fundamentalmente y que desde el punto de vista de comunicación hayan hecho algo relevante el último ejercicio. Y en el caso de los premios a personas que tengan una trayectoria profesional brillante de toda la vida. Hay un proyecto que a mí me gustó muchísimo, que era el del párroco de la iglesia de Santa Ana de Barcelona, con su enorme trabajo y su aportación de valores a la ayuda a los inmigrantes que no tenían ni ubicación, ni alimentos, ni nada. La labor de esta persona, de este sacerdote, la premiamos y, en fin, con una gran satisfacción por mi parte, porque fue realmente un hecho muy destacable. Yo no me atrevo a dar consejos a nadie porque todo el mundo es suficientemente inteligente para saber lo que le conviene hacer, pero lo que sí es importante, yo creo que a lo largo de toda la vida profesional o empresarial, es ser coherente. Ser coherente con tus ideas, ser coherente con tus productos, ser coherente con tus servicios y no ir dando bandazos, hoy toca esto y mañana toca lo otro. La persona, la institución, la entidad que es coherente en sus objetivos, seguro que le irá bien en la vida laboral. ESIC está desarrollando unas grandes nuevas opciones, tanto en grado como en los demás cursos que da, másters, etcétera, business, marketing business school, etcétera. Y yo creo que eso es lo que sirve para posicionar, no la marca, sino posicionar a las personas que han tenido la inteligencia de venir a ESIC a estudiar. Cuando resulta que solo en grado tienes más de 700 personas estudiando, es que realmente lo haces muy bien. Y ahí, en ese hacerlo muy bien, es donde está el éxito. Sin duda, los candidatos a los premios ASTER, todos ellos, son figuras, si son personas, o empresas o instituciones muy destacadas en los demás casos. Y todos ellos están al día, porque si no, no serían números unos, en todas las aplicaciones de la inteligencia artificial y de las redes sociales, que son dos de los vectores que en estos momentos más afectan al mundo empresarial y que aún afectará muchísimo más. Por lo tanto, la preparación en esos dos campos, más la habitual de conocimientos, es la que continuará dando el éxito a estas compañías y a estos profesionales. Bien, a los finalistas, evidentemente, felicitarles, porque cuando han llegado a ser finalistas con un jurado tan riguroso como es el de los premios ASTER, es que son, desde luego, entidades o personas sin ningún asomo de duda. Y a los alumnos les diría que vean los perfiles de esas empresas y de esas personalidades premiadas, intenten ajustar sus estudios y sus formas de actuación, sobre todo lo que comentábamos antes de la coherencia, la honestidad y los valores, que son tres puntos que yo creo que son fundamentales para poder tener éxito. Otros lo tienen sin utilizar estos puntos, pero es de recorrido corto, acaban cayendo. Gracias. Bien, esta será la 15ª convocatoria de premios ASTER en Cataluña. En Madrid llevan más de 40 años. Yo creo que unos premios que duran tantos años con una calidad de premiados tan evidente como la que los que son los premios ASTER, sin duda reflejan la situación que tenemos en el mercado, la evolución y finalmente que la gente que se prepara, que tiene valores, que tiene cosas que explicar y cosas que hacer en la vida, esos triunfan siempre.